Bienvenidos a Reporte Unidad de este martes 15 de marzo de 2016. Estos son los titulares: Gobierno sin argumentos para mantener emergencia económica. Rangel Gómez debe explicar casos de desaparecidos en Tumeremo. servidora Lina Moreno, iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad, recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. La guerra económica con desabastecimiento e inflación inducida fueron los argumentos que el Ejecutivo Nacional presentó como justificación para prorrogar la emergencia económica. La bancada de la Venezuela Unida interrogó al vicepresidente Aristóbulo Isturiz y dejó claro que la crisis tiene otras razones de peso. En el hemiciclo se escucharon las razones expuestas por el vicepresidente Isturiz, quien una vez más atribuyó a factores externos parcializados y politizados la crisis. Si le aplicas eso al dólar today, que te genera una inflación del 70%, tiene un peso del 70% de la inflación. Ahora quítate encima el dólar today, pues. ¿Quién se quita encima el dólar today? Eliminamos la página. La vuelven a poner. Los diputados de la bancada de la unidad, Julio Borges, Alfonso Marquina, Juan Andrés Mejía, Carlos Michelangeli, Rafael Guzmán, Julio César Reyes y Elías Mata, fueron los encargados de formular las preguntas al vicepresidente. ¿Qué medida piensa adoptar el gobierno para bajar la inflación, que por cierto es la más alta del mundo, ya que el control de precios fracasó? ¿Usted cree que con este decreto el gobierno podrá mejorar el poder adquisitivo de todos los venezolanos? Isturiz requirió de refuerzo de los ministros para responder las interrogantes. El vicepresidente terminó dándole la razón a la bancada de la unidad. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno para mejorar la inflación? Mira, lo que termina con la inflación es la producción, hermano. El enemigo de la inflación es la producción. Por eso hablamos de un... Primera coincidencia. El diputado y economista José Guerra catalogó la información suministrada por el vicepresidente como insuficiente. Exigió que Nelson Merentes acuda a comparecer ante el Parlamento. La conspiración contra el Bolívar la dirige el Banco Central. Para comprar un dólar a mil Bolívares, tienen que haber los Bolívares. ¿Y quién fabrica los Bolívares? El Banco Central es el que fabrica los bolívares. Si no hubiese esta creación de dinero inorgánico, no hay manera de hacer transacciones a mil bolívar en una tasa de cambio. Es el Banco Central. Y qué débil sería una economía que, cuya suerte depende de una página, que es compiladora? que es negra, que es, que es ilegal. Le puedo asegurar que ese modelo econométrico está malo. Y está malo por lo siguiente: porque si, si el dólar paralelo. Es apenas el 10% de las transacciones, no puede explicar el 10%, el 70% de la inflación. Está malo el modelo económico. A partir de este martes, la Asamblea tendrá ocho días para deliberar si aprueba o no la prórroga de emergencia económica, rechazada en su oportunidad por el Parlamento. José Guerra afirmó que respecto a este decreto no hay nada que analizar al fondo de la verdad sobre esta historia criminal minera, poner orden a la explotación del oro y solicitar la interpelación del gobernador del estado Bolívar Francisco Rangel Gómez, son las prioridades de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga la masacre de mineros en Tumeremo Los diputados precisaron que tienen adelantadas las investigaciones y recibieron información de desaparecidos en el Callao Guasipati, el Manteco, la Paragua el Dorado y las Claritas acordaron interpelar al mandato de Bolívar. Quisiéramos tenerlo dentro de la comisión para que le explique a la comisión, le explique a esta comisión de diputados eh, el propósito y el objetivo de él encubrir. De hablar de que esa masacre fue una masacre virtual. Nosotros queremos saber que el, el gobernador le diga a, a la Asamblea Nacional y al país. ¿Cómo se llama la cooperativa que opera en hoja de lata? ¿Quiénes son los miembros de esa cooperativa? Eh, ¿Cuánto reportan de oro? ¿A quién se lo reportan? La fiscal general Luis Ortega informó este lunes sobre el hallazgo de varios cuerpos. El parlamentario de Gracia explicó que faltan 20 cadáveres por identificar y que continúan trabajando con la información suministrada por los testigos y familiares. Allí participó... Eh, en el traslado de los cadáveres de las minas de Atenas a las minas de Nueva Callao, un camión, que la, la fiscal ya lo identifica, eh, cargado con todos los cadáveres que eh, fueron masacrados en, esa, en ese hecho espantoso. Fueron escoltados por un centenar de motorizados, pero además de eso, por un vehículo eh, con el logotipo o con el, el emblema del 6CPC. Con tres funcionarios de la PTJ o del 6CPC del dentro del vehículo. Informó de gracia que este miércoles sostendrán una reunión con el defensor del pueblo y además se comunicaron con representantes de las embajadas de México y Argentina, países donde se han registrado hechos similares. La sequía se agudiza y el gobierno nacional continúa solapando la situación real de la represa del Guri. El ingeniero eléctrico Manuel Guevara precisó que de bajar más el nivel de agua se pueden dañar las turbinas y agudizar los racionamientos de energía eléctrica. De acuerdo a la información del ministro de Energía, la última medición realizada a la represa del Guri, la cota del embalse se ubicó en 247 metros sobre el nivel del mar. Cifra alarmante, tomando en cuenta que el nivel óptimo es de 271 metros, lo que podría generar una avería en las turbinas y más crisis en el sector. En este sentido, consultamos al ingeniero eléctrico Manuel Guevara, quien advirtió que podrían agudizarse las medidas de racionamiento. El nivel del embalse ha venido bajando de manera peligrosa hasta un punto donde si se, si se, si se prosigue el descenso del agua... Eh, eh, Corpoelec va a tener que eh, no, no seguir operando esas turbinas. El experto precisó que en Venezuela hay dos sistemas de generación de energía, una hidroeléctrica y otra termoeléctrica. Se requiere de inversión y de mantenimiento. Considera que el anuncio realizado por el ministro Luis Mota Domínguez a través de Twitter, donde refería el descenso de los niveles del agua en la represa del Guri, fueron poco prudentes. Es una emergencia insisto, no natural, no de la, es una emergencia porque no supimos, o que corporen no supo poner en operación las plantas que están allí instaladas. Desde el año 2010 el gobierno decretó la primera emergencia eléctrica y destinó una suma de dinero importante. Sin embargo, a la fecha el gobierno nacional no ha realizado los correctivos necesarios y persisten los apagones y racionamientos de luz. Bueno, ese es parte del drama venezolano, ese es parte de la tragedia venezolana que estamos siendo, estamos siendo, estamos teniendo una calidad de vida cada vez peor, una calidad de vida cada vez más insatisfactoria. De hecho, además, acabamos de, de decretar los tres días de Semana Santa no laborables. Yo no creo que esa medida, además la gente no si no gasta energía en su en su, en su trabajo lo va a gastar en su casa. Manuel Guevara destacó que desde el año 2014 el Gobierno Nacional no arroja información oficial y veraz sobre la situación eléctrica en el país. Sectores organizados de la sociedad civil, entes públicos y organismos internacionales serán consultados durante la elaboración de la Ley de Transparencia, así lo aseguró el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. El diputado Simón Calzadilla participó en el foro Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública con la finalidad de dar a conocer en detalle las características de este instrumento legal. La idea es que tengamos un instrumento de divulgación y acceso a la información pública, eh, adecuado a nuestro país, adecuado a nuestros tiempos y que Venezuela en este caso tiene un rezago con, en comparación con el resto de los países de América Latina. Destacó la importancia de la elaboración de esta ley y su impacto en el acceso oportuno a la información emanada de los entes públicos. También estamos desarrollando mucho el principio de la transparencia activa, es decir, que es obligatorio por muchos gentes divulgar la información, no esperar a que vaya el ciudadano a buscarla, como es el caso, por ejemplo, del Banco Central de Venezuela. Precisó que se espera la colaboración de organismos internacionales que han desarrollado experiencias exitosas en esta materia. Y bien amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este martes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.